Saludos cordiales, seguidores de mi canal Greco Romano 2, mi otro canal. Bienvenidos, estamos una vez más por acá en directo. Bienvenidos, hay cositas que comentar. A ver. Acabo de cagarla, chicos, acabo de cagarla, pero bien. Ya va, déjenme. Vamos a quitar la música. Quitamos la música y nos ponemos serio. Sí, sí vi Discord. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Drag Novus, Mariano, Serafina, bienvenidos. Los demás que hayan llegado por ahí y no hayan saludado todavía, bienvenidos también. A ver, sí tendremos directo de Ostanque, pero hay que esperar un poco, ¿vale? Porque, a ver, hoy yo estuve jugando con Hugo Tester, lo comentaba en mi directo anterior. También jugué con un suscriptor y demás. Y bueno, el punto es que había desinstalado Warhammer para instalar otro juego y pues ahora tengo que instalarlo. Lo estoy instalando en este momento. No me di cuenta que no estaba instalado. Porque claro, evidentemente yo terminé de jugar con Hugo, almorcé y comencé a hacer mi directo, súper tarde por cierto, de Shogun. Entonces, nada, eso. Se está instalando en este momento. Y se va a instalar rápido, ¿no? Porque tengo un disco SSD. Así que esa es la gran cagada de esta vez. ¿Vale? Entonces, bueno, vamos a conversar, hablemos de la vida mientras se instala. No va a tardar demasiado. Y bueno, por ahí decía Drag Now. Tengo una consulta que hacerle. No he encontrado nada claro. En el colegio a mi hermana le dijeron que la peste negra fue causada por la quema de fallecido. ¿Eso es cierto o es falso? Es falso. Eso es falso. La peste negra. Impe, ¿es cierto o falso mi duda sobre las piras funerarias? No, no, la peste negra es básicamente la peste bubónica, ¿vale? Y eso se ocasiona por un bacilo. ¿Y por qué bubónica? Porque genera unos bubones, que son unas lesiones súper feas, horrendas, asquerosas, horribles. Vamos para que vean ahí como peste bubónica. Porque la enfermedad existe a día de hoy, ojo. Y es súper chunga esta enfermedad, súper, súper chunga. Vamos a compartir pantalla. Mira, qué raro, ¿no? Hablando de esto en un directo de Warhammer. Pero bueno, es lo que hay, porque estoy instalando el juego. La cagué. Debí haberlo instalado antes. No lo hice porque no tuve presente que lo había desinstalado precisamente porque tenía poco espacio. Bueno, en fin. A ver, les comparto el navegador. A ver, este no. ¿Dónde está? Captura, esto es. Fue por las pulgas transmitidas por las razas, por ello son tan despreciables e inspiraron cierta raza de Warhammer Fantasy. Efectivamente, y bueno, aquí tienen. Ahí se ve se ven los vacilos. Mira, aquí hay un lesionado precisamente. Esto es feo, esto es feo, feo. Sí, ahí es la Yersinia pestis, es el bacilo Papa Nurble orgulloso. Yersinia pestis, así es, así se llama, tal cual. Y así se ve, o sea, es un asco, miren. ¿Se dan cuenta? Hay unas inflamaciones porque son los ganglios linfáticos que están a tope, están petados. Y también genera este tipo de lesiones que, bueno, que esto ya es necrosis, pues, o sea, la piel se pudrió aquí, ya ese tejido murió, esa mano ya no sirve para nada, ¿sabes? Es incorregible, irreparable, eso ya está muerto. Y aquí también se puede ver un poco bubones. Entonces las piras funerarias no causan enfermedades, ya decía yo, era raro que el quemar algo cause una enfermedad. No, las piras funerarias en todo caso evitarían la propagación de la peste. La frenarían. Porque el problema con la peste es justamente que tiene dos vectores, la pulga y luego la rata, y después de persona a persona cumple varios ciclos. Claro, y tú piensas que un cuerpo, una persona que muere con peste negra, en las condiciones que había en la Edad Media, si no quemabas el cuerpo iba a ser comido por ratas y por otros animales, ¿no? Y entonces seguía propagándose el mal. Sí, Marín, las piras no dan nada. Sí, las piras no, las piras son precisamente para evitarlo. Vamos a poner el bacilo porque esa imagen está muy chunga. Ahí está el bacilo. La pira más bien evitaría la propagación de la enfermedad. ¿Cómo se produce la enfermedad? Se supone que llega de China. Se supone que sale en China en algún. Porque hay registros históricos, ¿no? Que demuestran que antes de la peste negra en Europa hubo una plaga brutal por allá en China. Y básicamente los mongoles la trasladan a través de su imperio. Y de las propias lógicas de ese movimiento de personas constantes que habían en todo lo que es la zona de Asia Central. Y luego hay unos asedios que se producen
en una ciudad que era, no me acuerdo el nombre de la ciudad, pero es lo que actualmente es Ucrania. Y en esa ciudad los mongoles lanzan cadáveres de gente que había muerto por la peste. O sea, es una especie de enfermedad, o sea, una La especie. peste negra se propagó por las ratas en un inicio y luego por humanos. Claro. Es una especie de. Ratas sobre ratas. Una especie de arma biológica, ¿no? Que se lanza en esta ciudad. Y esta ciudad, como era una colonia de Génova, habían barcos que salían de allí y iban hacia Génova. Y entonces en Génova llegó la enfermedad. Y hubo cuarentena precisamente, porque se dieron cuenta que estaban todos enfermos. Pero claro, igualmente se propagó y bueno, fue un desastre. Aparte que la gente estaba inmunodeprimida, ¿no? Entonces. Sí, no me acuerdo el nombre Era de la una colonia, pero colonia sí era una colonia genovesa. genovesa. Pero bueno, sí, esta enfermedad existe, gente. Esta enfermedad es chunga. Chunga, 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 muy chunga. De hecho, qué curioso, ¿no? Fíjense que es tan chunga que todavía existe. Aparece una noticia por acá. Creo que fue en la ciudad de Kafka. Puede ser, no lo sé. Puede ser. Gracias, Daniel. Podemos verificarlo, ¿no? Pero creo que sí. Mira, aquí hay una noticia. Los escabeches dominan cero. Una noticia de País La Vasco. peste fue usada como arma biológica. Bueno, País Vasco, yo no creo que sea un país de esa vaina, Vagos pero que bueno. escaparon del asedio o traían suministros o refuerzos. Dice Vuela aquí, Daniel. Antena 3, muere un hombre de peste bubónica, el primer caso mortal en años. Ha muerto por la misma bacteria que causó la peste negra que asoló toda Europa. Vamos a poner la noticia, mira, qué noticia chunga. Qué noticia más chunga, joder. Chunguísima, mira, sale mierda aquí, compra, no sé, gasta. Veterinaria de Salud Pública de Estados Unidos, el estado. Buenas a todos. Peste bubónica, bueno, aquí está la información. El Departamento de Salud de Nuevo México en Estados Unidos ha informado en un comunicado que un hombre ha fallecido tras ser hospitalizado por peste. Es la primera muerte en el estado desde 2020. La víctima Que yo vivía en sepa, el la peste condado de Lincoln. actualmente se puede combatir con ciertas pastillas o algo así. Sin Sí. embargo, la Yersinia no es de lo peor. Actualmente hay otras peores y las tenemos muy cerquita en los hospitales. Ah, no, los hospitales son una locura. Los hospitales tienen mucha mierda. Los bacilos, esto, las bacterias que hay en los hospitales son súper chungas. Son espantosos. A ver, voy a buscar una cosa por aquí. Lincoln, Estados Unidos. Llego tarde. A quitarle No, el llegaste trabajo bien. al profesor de historia de mi hermana, que ya es una cosa más que dice así lógica. Cosas Buena absurdas. seni. Mira, falta poco, ¿eh?, para que esté instalado el programa, el juego. 75% lleva. A ver, para los que están llegando ahora, yo iba a hacer directo de esto. Lo voy a hacer, pero el juego estaba desinstalado. Lo estoy instalando ahora mismo. Entonces dije, bueno, hablemos de la vida. Y justamente Adrián no tenía una pregunta. Y bueno, estamos con eso. A ver. Vamos a ver si encuentro esto. ¿Dónde coño es? Vale, Lincoln está a tomar por culo por Sin allá. maldir es que eso que dijo es una fumada. Sí, total. En Nuevo México, chicos. Ese Lincoln es Nuevo México, o sea, es campo. Es campo, donde hubo la enfermedad, donde se empalmó este hombre, es campo. No me sorprende. No me sorprende que sea campo. Claro, porque hay contacto ahí con ratas y demás. Mierda de ratas. Pulgas. Dice Erin Phipps, la veterinaria de salud pública del estado, ha lamentado que extendemos nuestro más sentido. Bueno, en fin, esto lo de rigor. Sin parir, si quieres, te recomiendo una novelita histórica que comenta cómo era el Elaiou de la peste. Bueno, Estados Unidos y Parú tienen muchos casos de peste. Seguramente sí. Es que el problema es la zona rural. Ahí es donde más se puede propagar esta vaina. Eso no quiere decir que no llegue a la ciudad. Ojo, si llega a la ciudad sería terrible, porque en la ciudad se expandiría mucho más rápido. Pero es más frecuente en ambiente rural. Afecta a roedores salvajes, incluidas ratas de bosque, ardillas de roca, ardillas terrestres, ratones, perritos de las praderas y ardillas listadas. Esos perritos de las praderas, imagino que serán algún tipo de otro roedor, ¿no? Debe ser. O algún tipo de mustélido, alguna cosa así, no sé. Los humanos pueden contraer enfermedades de ser picados por una pulga del roedor que porta la bacteria o al entrar en contacto directo con un animal infectado con la peste. Da igual qué animal es.
entre los que se puede incluir las mascotas. Según Recuerden el Philips. movimiento antivacunas y antimedicina que hay actual. XD. Según Philips. Bueno, y eso es muy fuerte en el campo gringo, ¿ah? ¿Eh? El campo gringo ahí les encanta el ir en contra de las vacunas y tal y demás. Y ellos creen que. Creen ciertas cosas, ¿no? La peste bubónica que se asocia con ganglios Si linfáticos afecta a los agrandados. perritos de la pradera. Ya, son mustélidos. Las bacterias ingresan al torrente sanguíneo y la peste neumónica, que es cuando la infección ingresa a los pulmones. Bueno, es Son que roedores muy adorables y tiernos, pero ellos hacen madrigueras. fíjate que tiene etapas, ¿no? Bubónica, los ganglios linfáticos, los que les expliqué al principio, los bubones, ¿no? Que se los muestra de foto feísima. Hinchados ahí entre la entrepierna, las axilas y demás. Luego la peste septicémica. Esto ya está. Esto está pa'l coño. Esto ya está muerto. ¿Sabes? Septicemia, esto es terrible. Y luego neumótica, bueno, ya te asfixia. Una cosa que yo veo sobre la gente es que dicen que el COVID fue malo, pero los que dicen eso no saben lo que fue la peste o la gripe española. Pues sí, pero creo que. A ver, yo creo que fue menos fuerte esta enfermedad reciente porque la medicina ha avanzado mucho más. Porque si hubiese cogido la misma enfermedad en aquella época, probablemente hubiese sido mucho más letal lo que ha sido. Bueno, voy a mostrarles algo. Un spoiler, chicos, de lo que se viene al canal. De lo que. Bueno, va a salir en el canal de Hugo, ojo. Pero vamos a hacer un pequeño spoiler aquí. A ver, vamos a buscarlo. ¿Dónde guardé yo esto? Ya eso es otro tema acá. A ver, a ver, a ver. Yo guardé el video con Hugo. Es que hice varios videos con Hugo hoy. Este es. Pero fíjense la falsa información que se está dispersando. Miren esto, chicos. De hecho, se cree que la peste medieval. Sí, lo que queda guardadito. Sí. A ver, Large Army Unit Caps. Esto es lo que quiero quitar. Quiero poner la. Sí. Ay, no me se me quita el tiempo, tío. Joder. Esto, chicos, esto es lo que quiero que vean. Es un spoiler, rapidito, Gajes así del breve. oficio. Ya ves. Vale. A ver, pon la cámara por aquí. El puto mapa gigante este es un mod. Vale. Era aquí abajo, ¿viste? Vale. O sea, la zona de viejos vídeos, tío. Con. A ver qué tal los. Por la puerta. A ver. Y la artillería que te Buscando. regalé sigue machacando. Perfecto. Acabo de Sí, colocar las ahí balas, estoy parece. disparando. Sí. Mucho, mucho, mucho. Tienen que estar atentos al canal de Hugo porque lo va a publicar. Ya se instaló el juego, chicos. Eso lo grabamos hoy. Eso lo grabamos hoy. Es un mod del Warhammer. Que está guapísimo. Sí. Que. A ver, Drake debe saber de esto. El mod es de asentamientos gigantes. Gigantes, gigantes de ciertas facciones. Son varios mods, de hecho. Pero este en concreto es una ciudad de. Bueno, se llama Hanju Port. Que supuestamente es el puerto más grande de Katai. Oye, Greco, hay un mapa llamado Moraine. Sí, exactamente. Sí, es que fíjate, está el Hanju Port, el Castle Kurom, el Castle no, Drachenfels o su puta madre, y el Karaz Azkarak y el Mordain. Esos son. Y esos mods van aparte acompañados de otro que se llama Custom Seek Maps for Campaign Compilation. Esto. Eso fue lo que probé con Hugo hoy. Y bueno, si me permiten, ya se instaló el juego. Ya casi estamos. Estoy verificando que se activen los mods. A ver, un momento. No me tardo, chicos. Déjenme que tengo que tratar de encontrar rápido a esta madre. La casa de la abuela. Joder, que se me perdió. Yo sé que está por aquí. Lo que pasa es que como no me acuerdo cómo se llama. Ah, mira, este es el Simple Dynamic Settlements. ¿Cuál es el otro? Este, Lobs and Funks Kislev. Este es, si no me equivoco. Si no me equivoco, es eso. Ah, vaya, el Battle Camera Mod. Y creo que ya, creo que eso sería, ¿no? Esos cuatro mods son los que yo tengo aquí activos. Me parece Lo que sí. vicio. Lo viciamos. Sí, es que tú empezamos temprano. Empezamos
como a la una algo, más o menos, casi a las 2 de la tarde, y estuvimos jugando hasta las 4. Es un mapa que es prácticamente perfecto para hacer una escaramuzas como en el juego de mesa. La ciudad es enorme. Sí. Sí, es que son gigantes, gigantes. Y a ver, lo que pasa es que Hugo quería hacer 2 versus 2 en Faraón. Y me dijo, ve si consigue gente de Faraón. Y yo pregunté tal, pero la gente estaba trabajando. O sea, Cthulhu, Pingu, todo el mundo estaba trabajando, no podían jugar. Y entonces, él me dice después, tengo una idea, Warhammer, pero con este mod. Y yo, ya, perfecto. Y tenía Warhammer desinstalado, precisamente. Porque es que yo he andado editando, gente. Entonces, cuando edito, necesito tener espacio de sobra en el disco. Tengo que tener mucho espacio en el disco cuando edito. Porque si no es un coñazo. ¿Por qué? No lo sé. Pero así es. Y Simaril como que cayó en la disformidad porque no ha comentado nada. Se perdió el spoiler, ¿ah? ¿Eh? Se perdió el Simaril Nenuco. Entonces, nada, fue una experiencia genial. Porque hicimos esa batalla. La de Warhammer. No grabaron con Pingu. Hicimos la batalla de Warhammer de ese puerto. Después hicimos 2 batallas de Faraón. Hicimos un 3 versus 4. O sea, Hugo, un suscriptor y yo contra 4 IAs. Hoy publicó una ya. Y sí. No es como que el juego pese 113 gigas. Aparte de eso. Y aparte de eso, aparte de esas batallas que hicimos, hicimos una de Rome 2 y la de Rome 2 es brutal, gente. La de Rome 2 es una batalla, bueno, la de Faraón también, no la de hoy, sino la que va a publicar después. Y la de Faraón, la de Rome 2 son increíbles, son batallas brutales. Que yo también las voy a subir, ojo, yo estoy esperando que Hugo las suba, las va a subir todas y yo después las voy a ir subiendo poco a poco. Sí. Hicieron pelea de Warhammer y no me enteré. Sí. Guau, wow, mírale este mapa. A ver, vamos a minimizar esta cosa. No, y la batalla de Rome 2 de verdad que es increíble. Y estoy muy orgulloso. Fue tras cámara Sigmaril. Estoy muy orgulloso de lo que hicimos en Rome 2. Porque yo estaba en el centro de la formación. A mi lado izquierdo estaba Hugo Tester. Oh. A su lado había otro. Y a mi otro lado estaba mi suscriptor, que es Grey, ¿no? Y yo ayudé tanto a Hugo como a Grey. Y mi formación tuvo pocas bajas. O sea que fue una batalla impecable. Te lo explica. Y fuimos cuatro romas. Pero fue épico, fue muy épico. Vale, teníamos este ejército por aquí. El degenerado viene por el norte. Tenemos, vale, vamos a mejorar esto. Pero no, de verdad, fue una cosa muy, muy guapa. Y yo venía cazando a Hugo ya porque quería jugar con él. Pero no habíamos coincidido. Y hoy precisamente se dio que coincidimos. Y bueno, fue genial. Y de paso yo me dormí tarde anoche. Me desperté tarde hoy. O sea, fue también complicado. Por eso. Porque estaba haciendo otras cosas. Y yo dejé todo lo que estaba haciendo. De hecho, estaba cocinando cuando jugué con Hugo. Y dejé esa mierda ya sola. No cociné nada. Apagué la cocina. Y me vine y jugué. Y después, muerto de hambre, cociné y comí. Sí. Así es. A ver. Vale, hay que mejorar esto. Eterna, pero qué curioso, ya pruebe esos aspectos del Warhammer XD. Mientras tanto, sí. El Greco todo visco viendo 3 frentes. La verdad es que estoy muy contento con mi desempeño en Rome 2, ¿sabes? Porque una cosa es hacer tantas campañas y otra cosa es jugar multijugador contra humanos, ¿no? Pero ahí probablemente no se vea tanto en el video que publique Hugo, ¿no? Porque Hugo va a subir el video desde su perspectiva, ¿no? Porque estaba jugando, estaba microgestionando él. Pero cuando lo suba yo, van a ver qué fue lo que yo hice y por qué me siento tan orgulloso de esa batalla. A ver, retrocarga. Eso sería muy bueno para mejorar los disparos de las unidades que tenemos. Vamos a investigarlo. ¿Y la abuela qué está haciendo? La abuela está gastada. Vamos a... Ah, mira. Es que tenemos que hacer unos cambios aquí en este ejército. Y este Dushina, hombre de la tierra, perfecto. A ver. Perfecto. Tenemos que atacar a este cabrón. Pero creo que me quedaba conquistar una ciudad, ¿no? Me quedaba conquistar esta, parece. Sí. Vale, pasamos turno.
Yo solo estoy orgulloso de hacer casi 500 bajas con el general de caballería de Atala en multijugador. Eso es difícil. Me pongo el directo de nuevo para oír sobre la parte que me perdí. Sí. Sigmaril, que viva el chanchullo. El chanchullo. Que viva Hidradominatus. Hidradominatus. A mí eso de Hidradominatus, Oriana lo sabe. A mí eso me pone nervioso. A mí no me gusta. A mí no me gusta no saber cosas, ¿sabes? Yo soy un poco así como. Como Augusto que puso la red de correo. Bueno, eso es spoiler, eso también lo van a ver pronto en el canal. La red de correos imperial y todo lo demás que había en Roma. Y los agentes. ¿Cómo funcionaba la inteligencia romana? Eso se viene. Va a salir pronto, gente. Va a salir muy pronto. Es un video que va a durar unos 23 minutos aproximadamente. Full edición de la serie de legiones romanas. Está muy bueno también. Veamos. No mando la guerra contra Malakith. Al final le voy a aceptar la guerra contra Malakith, pero cuando ya sea bien avanzado todo. Cuando yo vea que él ya está acabado, pues que no tiene opción alguna de sobrevivir. A ver. Viajamos. Impe no puede saber lo que las serafinas piensan. A ver, vamos al norte. Vamos al norte. Y quedamos que sí vamos a atacar a este cabrón que está aquí. Porque ya tenemos guerra contra. Los planes que tenemos solo los conocen los ancestrales y la gnarrata cornuda Impe. Justo están viendo 300 en mi casa. Ah. Buenísimo. Vale, tomamos esta ciudad. Fue con una de las dos unidades de generales de Roma Oriental, con ese fueron 500 y de hecho con Roma Occidental hice 300 bajas con el general. Vamos a colocarnos aquí. Tengo todo, bueno, casi. Casi todo lo de la hechicera. Mira, esta ciudad me la quedo porque así completamos el lugar de Otzlan, que es un territorio que me pertenece, o sea, tiene que pertenecerme. Y a partir de aquí podemos lanzar ataques a otros territorios. Pero ahí hace falta colocar una muralla. Esto, perfecto. Y ahora parece que me va a atacar el decadente. Ya va, vamos a hacer algo interesante. Con Madre Ostankia. Veamos. Hay que también mejorar esto. Ahí. Probablemente pase una peste al ejército de Ostankia. No se puede. ¿Por qué no? Ah, parece esta mierda que está atravesada. Con razón. A ver, déjeme cerrar esto. Ahí lo cerré, perfecto. Para que no suene. Sí, ahí anda ese cabrón. Vale, vamos a hacer algo. Vamos primero que nada a juntar algunas unidades. Impe, para el futuro de Wurhame, en tal que sí. Razas nuevas, ¿cuál le gustaría ver ahí en Dinipan o los hombres serpiente de Cures? Sigmaril, hay que hacer el culto imperial en el Discord. Difícil elección eso. Muy difícil elección. Veamos, quiero pasarle a Ostankia. Ya sé. Uno de estos. Y estos también para darle los elfos. Así tiene una infantería más sólida. De la Tala tengo muy buenos recuerdos, en especial con la caballería. Es que la caballería es lo mejor de ese juego. A ver. Ahora, serían 19 unidades. Bueno, y la artillería esta, que tampoco me sirve demasiado, la cambiamos por artillería buena de esta facción. Y le damos unos trineos. Y ahí quedaría. Pero ¿por qué no puedo cambiarlo? ¿Por qué? ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué no me deja? Un ejército puede tener un máximo de 4... Ah, vale, es por eso. Habría que quitar el Fénix también. Bueno, lo quito. Quito el Fénix, no pasa nada. Quito el Fénix y en lugar de Fénix metemos otro dragón de escarcha. Me da por decir serpiente, pero es dragón. Y le damos, aparte de eso, le dejamos uno de estos. Ah, no se puede. Vale, ahí estaría.
Pero tiene una plaga. Es lo malo. Y este señor, el Rushina, que avance para acá. Y la abuela por aquí. Perfecto. Perfecto, perfecto. Gotrek para acá. Vamos bien, gente. Solamente me faltaría equilibrar un poco mejor este otro ejército, porque tiene algunas unidades que no me convencen. Esas tres lanceros no sé si son buena idea. Creo que no. Porque dice cierto. Sí, porque me confundo por alguna razón, por la forma que tiene. No se le digo sierpe. A ver, esta otra que avance por aquí. Ahí, que se quede en esa posición para que no tenga pérdidas de forma innecesaria. Y vamos a mejorar esto. ¿Cuál es el que menos te llama la atención entre esos tres entonces, Impe? ¿De qué? ¿Qué de qué? ¿De esos tres de cuál? Sí, perdido. Me despisté. A ver, indesmoralizable. Acecha, indesmoralizable también. Es que la hiera hasta yo la hacía. Sí, pariente, imaginas a Ostankia rejuveneciendo. Coño, eso sería bueno, ¿eh? ¿Será guapa? Vigor perfecto. Vigor perfecto, eso. ¿Qué era lo que me preguntabas, Drake? Que me perdí. Se me desconectó el cerebro por un momento. Me distraje, pero bien. A ver, vamos a colocarnos acá. Siendo sinceros, la de Japón es la que sería la menos interesante. Ah, ya no de las facciones. Entretenida. Orianana es la abuelita de las sopas por algo. De las facciones. Pues de las facciones. Es que es muy difícil para mí escoger entre eso, porque me llama la atención tanto lo de la India como lo de Japón. Pero creo que me llama más la atención lo de la India, porque Oriana, no hemos visto nada parecido. Es como pedir que Yebron también se haga joven. El Hebron. Ahí vamos. Soplo de locura. Y un soplo de locura mejorado. Perfecto. A ver, Katarin podría salir de aquí también. Car, entre esas dos, ¿con cuál le meterías terror? Veamos. Acá estamos armando un ejército interesante también. Dos de estas por ahora, porque no tengo más dinero. Perfecto. Hace falta una bruja aquí, por cierto. Tenemos. Esta señora es hielo. Vale. Le podríamos colocar una tormenta. No hay tormenta. Que rejuveneciera la vieja y se transformara en Katarin Bokeia. La abuela te daría un bastonazo por insinuar eso. Quizás se avergüence el haber sido una ingenua doncella de hielo en su momento. Máximo, saludos. Yebron se hace joven a medias tintas. Máximas buenas. Buenas, buenas, buenas. Nada, no puedo sacar ninguna unidad aquí. Así que bueno, mejoramos a esta otra. Ahí la de hielo y tempestad. Y aquí, coño, aquí tenemos problemas. Control. Entonces, entre A y ND, control más 4. Son las más inspiradas en la India. ¿Con cuál se queda, hombre serpiente o una India fantasiosa más regular? Una India fantasiosa. Porque me imagino que habrían dioses. Lucha en una alianza con Drika y con Vile, y que este último usando demonios de Slaanesh contra Alarieye, Malekit y las hermanas del crepúsculo, por decir algunos. Hay dioses al estilo pero indio. No me digan nada, me casaría con Nagas. Con un muerto, no me jodas, Oriana. Te casarías con un muerto, con un esqueleto. Ahora sí tengo vino, como pueden ver. Me siento mucho mejor, por cierto. No estoy tan atorado aquí en el como antes. A ver, Emperador Karl Franz quiere que me una a la guerra contra estas ratas. ¿Y esas ratas dónde están, por cierto? El clan Skrir. Me suena ese puto clan. ¿Dónde está esta cuestión? Hacia aquí, ¿no? Hacia el sur podría ser. Aquí está. Esto es Plaga Skaven, ¿no? Sí, Plaga Skaven. Sí, sí. Me paga poco, ¿ah? ¿Eh? A ver. Negociemos con él. Me uno en guerra contra ellos. Y Endi como Cures tienen su propio panteón de dioses personal. Y ellos. El seguro social salud. Orianana, no seas neferata. No seas neferata. Orianana sí lea arcanes como neferata.
Ahí está, 2400 será. No tengo más opción. ¿Qué quiere el seguro social? ¿Cómo así? Sí, a mí me llamó la atención la INT que la otra, pero bueno. Es que las dos serían buenísimas. Nosotros solvemos esto. Perfecto. Vamos a meter un ejército allí para defendernos de movidas del enemigo. De ataques que hagan por allí. Lo obligaremos así a ir con dos ejércitos quizás. Bien. Esto que avance. No puedo avanzar por ahí. Tengo que seguir hacia el sur. Ponerme al lado de los elfos, porque si me atacan a esta señora, la pierdo. Prefiero que llegue a perderla. No puedo evitarlo. Mira, todavía sigue puto Festus aquí, infectándolo todo. Voy a visitarlo. Démosle una buena visita al doctor Festus. Esto que venga para acá. Veamos. Atacamos esta ciudad. Decisiva. Vamos a hacerla por maldad, gente. Yo creo que primero vendría a Iendilla, que Cures es más una facción maligna y ya salieron enanos del caos, así que dos malignos seguidos sería repetitivo, pero quién sabe, Soloka. Sí. Bueno, estamos ahí. Festas vive, la lucha sigue. Festus. Festas el cochino. Tiene un parecido, tiene un parecido con ese carajo. El Festus de Sabaneta. Solamente que el otro es un Sambo, pues, y este se ve que no es Sambo. Bueno, no sabemos, porque perdió la nariz. Sigmaril, ya hicimos homenaje a Nurgle. Las cosas del bosque. Claro, con el temita antes de la peste negra. La lucha sigue y sigue. Rodilla en tierra. Ese me lo quedo, esa fortaleza. Lo vuelvo un castillo kislevita. Además tiene una muy buena posición ese lugar. Esa fortaleza es Dios. Malignos no Sigmaril, facciones caóticas. A ver. Ah, mira, va a ser batalla. Yo pensé que iba a ser una batalla de estas campales así. Bueno. Vamos a ponernos compactitos. Esto por aquí. Esto por acá. Más compactos. Quieren que llore un. A ver. Es que Cures no es caótica, pero solo es maligna como los elfos oscuros o Arabia. No siguen a los dioses del caos, pero no son TNI amables. Tienen sus propios dioses, así como Hachub, ¿no? Que de los enanos del caos. Tienen su propia agenda. We are the avalanche. We are the storm. We are the rage of Kisle. ¿Qué dice este hombre? Dice que es la escarcha, la tormenta, ¿no? Dice cosas así. ¿O me equivoco? Se viene fiesta. Se viene fiesta, sí. Avanzamos. Fiesta BDSM, ¿no? No. A ver. Aquí. No. Me encantan los asentamientos que islevitas. O sea, esta cosa aquí es como una fortificación en sí misma. Lo vamos a fusilar a estos cabrones. Se retira, se retira. Vamos a hacer algo. Vamos a meterle estas mierdas por aquí. Esto no. Ok. Hachut, por ejemplo, sí es un dios del panteón del caos, pero los dioses de Cures no son del panteón del caos, así que no se considerarían en el mismo grupo. Sería interesante que los añadan después. Ya tenemos en un Maada un Bretan que es cultista de Slades. Entiendo. A ver. Esto que deje de disparar un rato. Entramos, 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 entramos. Vamos por aquí. Yo sí estoy malita de la garganta.
Sí. Literalmente es su propia compañía de las Indias Orientales. Ahí, 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 ahí. Salimos. Hicimos que los enanos fueran más enanos aún aplastándolos así. Vamos por aquí ahora. Para allá. Está fresco realmente que pongan a Cures. Sí. Otra vez vamos a hacerle regalos al enemigo. Regalos mágicos. Vamos. Esto por aquí. Vamos a lanzar esto acá. Joder, que me disparan. Me dispararon, pero mala. Mal, mal, mal. Eso que ataque allí, coño. Muy mal. Salimos. Ok, entramos por aquí. Estoy tratando de hacer fuego, amigo. Esa es la cosa. El elemental está luchando ya. Si viene Cures, también un tipo de unidades que deben venir tanto para Cures como hombres bestias serían los Bengouli. ¿Cómo son? Vamos. Oh, no, esto que no se meta, que esto que se aguante. Vamos. Buenísimo. Este que se entrega con estos goblins. Vamos al flanco. Ahí. Y ahora, este de regalo. Perseguimos allá, perfecto. Todavía quedan, ¿en serio? Sí, aquí. Esos proyectiles. Ahí, cazando enemigos. Qué desastre tan grande hicimos aquí. Me encanta. ¿Qué se hizo el otro elemental? Sí, me encanta. Hombres bestia, pero que en lugar de ser cabrios o taurinos son felinos, especialmente tigres con un estilo similar a los Naman, que sirven de mercenarios a las nalgas sangrientas y en A.I.N.D. Yo solo espero que metan a Cures a A.I.N.D. y Nipan como tal y no se apliquen la de Warhammer 2, donde reemplazaron a Arabia con bretonianos. Bretonia es más interesante que Arabia, me parece muchísimo más interesante, aunque claro, tiene su movida, ¿no? Por el hecho de que tenga más magia Arabia, precisamente. Hicimos 147 bajas con una y 129 con la otra. Y los dragones también hicieron lo suyo. ¿Qué tendría que pasar para ver a Nagash en Warhammer Dread? Me imagino que no hay pistas de que pueda salir algo parecido a Nagash pronto, ¿no? En la hoja de ruta que tenemos inicialmente. Tendríamos que acabar con esa hoja de ruta y ver algo nuevo para que anuncien algo como Nagash. Inclusive, creo que sería difícil que en esta hoja de ruta... Lo más probable es que lo hagan porque está ese caballero inglés. ¿Cuál? Y lo otro, lo que pienso yo es que no sé si hay pistas de que vaya a salir In o Kuresh en los próximos tiempos.
O sea, por ahora lo inmediato, ¿no? No lo tengo muy claro eso. Vale, ocupamos el oblast oriental, ya lo completamos, perfecto. Vamos a colocarnos aquí algo que nos dé control. Control más 4. ¿Cómo se llama este asentamiento? Vamos a atacar aquí también. Vamos a ver. Decisiva, ok. Tomar y ocupar. Y se lo vendemos o no se lo vendo. Me lo quedo. Ya estoy pensando con la ambición. Si no me lo quiero quedar, tendría que quitarles este lugar también. Y a partir de ahí negociar con ellos. Sería el fin de todo, cero es broma. En la hoja de ruta no se sabe, pero ya han adelantado que Nagasai, Endicures y Tankuol llegarán, es lo único seguro. Solamente que no sabemos cuándo, pero sí llegarán en algún momento. Pues paciencia habrá que tener. Ahí, vamos a sacar cositas guapas. A ver. Vamos a colocarnos esto. Maldición de bruja antigua. A este señor ataque de relámpago ya lo tiene. Ferviente, perfecto. Y a esta otra le damos. Podría ser esto. Impe en el fondo tendrá su altar a Hatshut 0. No, no tengo, pero he de admitir que extraño jugar con los enanos del caos. Lo extraño. A ver, vamos a meternos aquí. Perfecto. Nos faltaría. Sería raro que no metan a Nagas. Alcance 160, vale. Vamos a meter de esto también. Vamos a hacer un ejército guapo con esos. Y aquí podría ser esto. Propagar control o algo que me dé más economía. A ver. Corrupción menos 4. Creo que sí, me hace falta uno de estos. Sí, tengo que hacerlo. Ese viene pronto. Porque voy a sacar short de todas las facciones que han salido recientemente. Antes que... También voy a hacer uno de dragones normales, no de dragón europeo. Como dice, dragón chino. Vamos a colocarnos esto. ¿Y este lo mejoramos o no? Ahí en Dícures vendrán porque el mapa donde ellos están está crecimiento más 10. Solo que no jugale como pasa en el Paraoi. Nagas y Tankuol son vitales para los Riwer de Condes y de Skaven. Claro. Perfecto. Ese día que saquen a Nagas todo esplendoroso en el fuego me volveré de píxeles. Igual podemos decir que Nagas ya tiene el 80 del Rastar completo. Por cierto, yo un día hice un directo privado, solamente lo vio Oriana, del Volgun. ¿Se acuerdan que yo una vez hice directo del Volgun y no estaba Oriana, no? Bueno, después hice de eso y quedé pendiente de hacer un short, bueno, uno o varios shorts del Volgun. Y no ha sido el caso, pero bueno. A ver si te lo paso, Ori, lo vuelves a ver ese video y me marcas ahí donde tú crees que sea el mejor short y lo publico. Porque ese video me gustaría editarlo. Ese video que como tal. Eso quedó aquí guardado, pero es secreto. Ya saben ustedes que hay un video por ahí de Volgun que va a salir, ¿no? ¿Cuándo? No se sabe, pero va a salir. Y de ahí van a salir unos cuantos shorts. De ese día que hice esa... Una buena masacre ahí en Warhammer 40.000. Veamos. Gilgalión. A lo mismo. Que haga la guerra, mala kill. ¿O no? Sí, ahí está. Lo viciamos cero el Volpul. Sí. Hasta la medianoche fue. Fue como una hora, creo, porque... Creo que tenía que ir a trabajar, ¿no? O si era la movida. A ver. Vamos a avanzar. Deja ir tras a los caballeros cruzados para llegar a las tierras de Nagas y sus reyes tumularios. Ahí andamos. Les exploto los sesos a los horrores. Sí. ¡Ja! Quiere la paz. ¡Quiere la paz! Me encanta que quiera la paz. Verdugo pidiendo clemencia. A ver. A
Alcanzo a llegar. Casi. Casi alcanzo a llegar. Pero hay que moverse con cuidado aquí porque hay... Está jodido el lugar. ¿Qué es esto? Ok. Sigmaril, los dinos son aves. Sí. A ver, yo quiero hacer algo con ella. Corona de garras. Gana esta batalla con el ejército de Madre Ostankia. Ganaría corona de garras. ¿Qué es esto? Le temen a la abuela. Dice habilidad corona de garras. Claro que otra opción es que hagan Nagase a su propia facción. Proyectiles. A Neferstab, Soram y a Boras. Maldición de aquelarre. Dice algo que emite un hedor siniestro y corrupto se oculta en las profundidades de la tierra. Una ruta subterránea, tal vez infectada de alimañas repugnantes. Sea cual sea su origen, esta podedumbre que emana desde un solo punto de infección está marchitando la tierra. Un poder así podría usarse para crear una nueva maldición. Una maldición, no todos. Lo que pasa es que el dinosaurio hay que entenderlo como un eslabón entre el reptil y el ave. Y los terópodos. De los terópodos descienden las aves. Pero es así, es como un tránsito evolutivo. Un poder así podría usarse para crear una nueva maldición. Una maldición tal que atraparía a los malvados incursores antes de que estos pudieran siquiera plantar sus viles semillas de corrupción en la tierra. Averigua cuál es el origen de esta plaga cancerígena. Hay que apoderarse de la esencia que yace en el centro de lo que quiera que haya ahí abajo. Vamos. Contra ratas. Lo hago a Saloriana. Ok. Hay que prestar atención aquí a las maldiciones y a las bendiciones. Aguijón de ojo certero. Ira del encarnado. Vigor perfecto. Negación de la bruja me gustaría más para Ostankia. Aquelarre va de retro. Resistencia a los daños más 40%. Va de retro. Temor a las ascuas. Ataque flamígero. Coño, esto es raro, ¿no? O sea, estas tropas tienen proyectil. Contra las ratas. Sí, proyectil. Las chillarán. Chillarán. Proyectil normal y proyectil también, o sea, proyectil de hielo y proyectil incendiario. Es una mezcla extraña lo que estamos haciendo. Secuestro del espíritu. Alcatete. A ver, ¿qué más? Tenemos entereza de rata, munición más 50%, habilidad pasiva, entereza de rata, vigor perfecto, bonificación versus grandes. Hasta 15, defensa cuerpo a cuerpo más 15. Como el vidente gris va agarrado a la campana mientras la sacuden. Tred, ¿por qué dices que un rework para los escaven? Va de retro cualquier reunión de mujeres XS. XS. Entereza de rata, a ver, ¿a quién me conviene colocarle esto? Tropa de proyectiles, sin duda. A este. La verdad no creo que les hagan uno, pienso más que le darán a Tankuol sus mecánicas únicas. Modificación de carga. Puede que lo hagan, Car, nunca se sabe en los planes de Car. Ataque flamígero. Este me gusta para el trineo. Ahí está. La campana causa daño al espíritu de los enemigos, un homenaje a la campana de Plagas Caven. Temor a las ascuas. Dijimos que el ataque flamígero. Aquí. ¿Qué más tenemos? Llama de espectro, munición. Bueno, tengo más cosas para meterle munición. Hola, Greco, saludos. ¿Cómo estás, Artectón? Aguijón de ojo certero, daño proyectil perforante más 20. No, no tengo eso. Creo que estamos bien con las bendiciones. A ver. Olor a cubarte, resistencia física menos 15. Dice acá. Ay, se me perdió. Va avanzando la campaña. Va avanzando, sí. Maldición, liderazgo menos 24. Una vez que la cobardía se extiende, pues sí. De la mano, lo cual es curioso y casi raro. Morteros tienen. Esta rata, ¿qué ataque tiene? Hechicero.
aliento. Buenas a todos también. Buenas, buenas. Tengo miedo, ¿saben? Buenas, Arch. Tengo miedo. Esas campanas anuncian la perdición de alguna ciudad en camino de las hordas Skaven de noche. Sí, soplo de locura. Entropía. Sigmaril, eso está en los libros. Inversus. ¿Qué es el Inversus? A ver, veamos. El Inversus es... Coño. Tres. Daño por armas básico menos 10, daño por armas perforante menos 10, defensa menos 10 y cuerpo a cuerpo menos 10. Pues será. Inversus a esta unidad. Al mortero. Y a la mierda esta que lanza proyectiles pesados. Entropía reduce la resistencia a los hechizos. Shant, ¿qué es esto? Infantería con Mayal, ¿qué es esto? En efecto, Orianana, en efecto, pero siempre me pareció curiosa esa decisión de relacionarlo por parte de los autores. Entropía. Inversus. Siento que los Skaven no necesitan un rework, aunque bueno, todas menos dos, el clan Rictus y Mouls, esos dos son los peores, no destacan en nada. Soplo de locura. Monjes de la plaga. Entropía. El imperio niega su existencia, pero no se puede negar que ese ruido es aterrador a altas horas de la noche. Buenas, Impelord. ¿Cómo está, Marco? Creo que voy bien. Así como voy. Guardamos por si acaso. Vamos. Porque aquí aparecen otros ejércitos a veces. No siempre es lo que te ponen aquí, sino que luego vienen más. Pero bueno, creo que es importante mantener el orden, tener la hueste élfica adelante, proyectiles atrás, las bestias, la artillería. Buenas, Marco Chichinenuco, sí. Si no hay... ¡Ah, mira! Ya veo, estamos rodeados. Esa es la cosa, estamos rodeados. Yo sabía que había una vaina rara. Yo dije, esto no puede ser tan fácil. Los monjes de Plaga con incenciario son la unidad con maza, son quileadores de unidades con armadura. A ver. Vamos a hacer la de niño rata. No, así no es. Es así. Y al mismo tiempo son de papel. O sea que no aguantan nada. Ok. Artillería por acá. Ya, pero el drama aquí es lo otro. Las tropas de proyectiles. A ver. Pero yo no estoy mentalmente sano y planeo hacer un ejército de pestilens de puros monjes de Plax. No estoy mental. Como diría el almirante Akbar, es una trampa. Buenas orillas, listos para aplastar vampiritos. Ratas. Ratas primero. Bien, según la rata cornuda. A ver, esto podría estar aquí perfectamente. Esto por acá. Estoy medianamente preocupado. No, aquí mejor esto. Es que no hay cómo colocarme para contrarrestar la madriza que se viene. Creo que así es lo mejor. Este por aquí. Marco Acu, y especulamos cómo se vería Madre Ostanquia rejuvenecida. Creo que... No, así, este por acá. Y este por aquí mejor. Ahí. Está el flanco. ¿Qué es esto? Ah, coño, tengo unos elfos aquí que no he utilizado, cierto. Bueno, acá. Con pestilencia hay que jugar haciendo spam de garrapultas de plaga. Se vería como la waifu Katarina, sin dudas. Algo así. Un ejército de élite usando solo ratas del clan, como con 40 de ataque cuerpo a cuerpo usando el clan Mouse. Derrotar a los Skaven, dice.
Marco, le meterías terror, ya veo. Ah, hay una movida aquí, o sea, el problema es la que la artillería nos va a pegar desde la distancia. Vamos. Vamos para atrás primero. A ver, nos dejamos de chorradas. Vamos por allá. Y con las plagas Dread, las plagas de pestilence están rotas. Contraste primero. Vamos aquí a combatir contra esto. Creo que es lo mejor venir por acá primero. Ok. Viene el otro. A ver. Las garrapultas y su alcance infernal. La rata cornuda protege su prole. Se ve, se ve. A ver, esto acá. Esas campanas son un misterio en el imperio. Nadie sabe exactamente quién las toca o simplemente la descartan como una pesadilla, pero una ciudad queda deshabitada y con una plaga. ¿Cómo va esto? Hay más enemigos. Media vuelta. Llegaron más enemigos. Yo sabía que iba a pasar eso. Es lo típico. No me fijé que tenían también morteros, pero ese silbido es único. Y esto... Llegó Chávez, gente. Ahí está. Coño. Estamos jodidos. Vamos para allá. La campana esa que se joda. A ver. No sabía que vendría este tipo de cosas. Maldición a todos. ¿Quién se murió? El líder enemigo. Vamos a por esto. Seguimos combatiendo contra Nurgletes. Puro Nurglete. ¿Cuántos van a llegar? Esa es la pregunta. ¿Cuántos van a llegar? Estoy muy adelantado, parece. A ver. Vamos por aquí con esto. Por cierto, olvidé mencionar que era una pelea contra Scavens y Nurgle. Los Scavens entran a las ciudades, atacan a sus durmientes habitantes y contaminan todo con sus armas y artillería disformes, todo en una noche. Pues sí. Vamos a por la artillería. Vamos contra eso. Se esconden bajo tierra lo más pronto posible si llega el alba. A ver. Tengo refuerzos por acá. Llegarán suficientes nurgletes para levantar a jugar. Mariano más o menos pasó eso en Uberrake, pero acá fallaron solo porque los 5 de Uberrake estaban en la ciudad. Ya veo, ya mira, se murió este. Ganamos, creo. Ganamos, ganamos. Ganamos y ganamos. A menos que haya otra sorpresa por ahí. Creo que no, creo que ya ganamos. Sí. Hombre, no fue tan difícil. Yo pensé que iba a ser un cuesta arriba total, pero no, no fue tan difícil. Me asusté cuando Tres dijo que había una unidad por aquí que era quileadora y tal y cual. Y pues no fue tan grave. Mariano es ahí, viví mi vida casi todo el año pasado. Me parece excelente la batalla. Estuvo muy divertida y tengo una maldición nueva. ¿Qué les pareció? Creo que hay más difíciles. La más difícil es la de Dricha. Bueno, la de Dricha, la de la cosa esa élfica. ¿Alguien se acaba de suscribir?
Los silbidos de los morteros me dan risa, es como si una persona gritara yu. Es porque las ratas son escándalo. Hay escabens en tu tierra, Oriana. Hay escabe en todo el mundo, Mariano. En todo el mundo hay escabe. En algunos lugares lo llaman guachiturro, en otros lugares lo llaman flight, en otros lugares lo llaman tuki, en otros lugares lo llaman nacos, ñeros. A ver. Vamos. ejército, vamos aquí, a ver. Ahí vamos. Marca de maldición de la Aquelarre. Irrumpir en el territorio de una bruja puede salir muy caro. Cuando las hijas del bosque plañen el unísono, graban con fuego una siniestra marca en la carne de los intrusos que pone en su contra la magia del mundo entero. La marca de maldición de la Aquelarre garantiza una única cosa a su portador: desesperación. Está guapo, ¿eh? Eso es lo que hace tu ex cuando no la puedes olvidar. A ver, vamos a... Los escabens al menos son ingeniosos. Pues sí. Vamos, ¿por dónde? A ver. Por aquí podría ser. Con la Sarina para acá. Este, por aquí. Vamos a mejorar este asentamiento. ¿Y qué más? Vamos bien, gente, cierto, vamos bien. Esto curioso, la elfa de los juegos de Vermintide tiene la culpa de que la ciudad de Ubersreik estuviese tan mal defendida para cuando llegaron los Skaven. ¿Por qué? Vamos con esto. Mejoramos asentamiento. Los Skaven son más inteligentes que ese bigotudo. Los símbolos kislevitas de las marcas de la bruja son muy bonitos. Sí, la verdad es que sí. Podríamos usarlo, fíjate. ¿Contra quién? Contra este. Sigmaril sí se lucieron. ¿Cómo lo hago? Ah, hay que investigar. Es culpa de los elfos. Hay que investigar la tecnología, verdad. Hay que investigar una tecnología antes de. Es esta de aquí. Garras de parálisis. Pues yo estaba investigando esto. No me complica. Bueno, ya que he invertido ahí lo que había investigado antes. Y así lo podemos usar el siguiente turno sin problemas. A ver. Por aquí. Eso. Veamos, ¿qué más? Herir. Hay que recuperar la abuela ahora un rato y luego hacemos otra misión de esas. Esas batallas son guapas. A ver. Ataque relámpago ya lo tiene al máximo. Oficial de intendencia, eso. A ver, ya va, momento. Pasó algo. Creo que estoy fuera de la ciudad, ¿no? Sí. Nos metemos ahí para que se recupere rápido, porque si no, imposible. Y a este señor le hace falta algo. Ve la corva enojado por toda Bretonia. Ese es Velacor. El Imperio. No, este no es Velacor. Pero Velacor sí está fastidiado. Velacor está por acá, me parece. Aunque no lo veo. En una misión vi leí que le habla a cada personaje y a ella le dice una cosa curiosa, y es que resulta que la elfa atacó al ejército que iba de guarnición para la ciudad porque supuestamente lo espíritus. Sin mencionar que algunas recompensas fortalecen a la facción. ¿Cuál? Los que fueron los que le dijeron. ¿Cuál, Car? ¿Que me perdí? Dredd, los elfos son la facción más afeminada de la ficción. ¿Qué va? ¿Qué pasó, José? ¿Te compraste Helldriver? Los elfos son la facción más civilizada, más avanzada, más épica. Vamos, aquí pasa turno. ¿Qué es eso? Estamos... ¿Cómo estás, José? Bienvenido. No sé si viste, pero jugué con... Bueno, sí viste, porque tú dijiste justamente que estabas trabajando. Te perdiste, José, que jugar con Hugo Tester hoy conmigo.
como la teletransportación. Sí. Cosa que la hemos utilizado bastante ya aquí, ¿no? Trajimos todas las tropas. Bueno, todas no, pero las más importantes las trajimos ahí teletransportadas. No, jajaja, aún no. Mañana lo compro. Mañana ya es hoy. Aquí ya es 15. Aquí son las 00:52, ya es 15. A ver. Te va a gustar, créeme. Bueno, vamos a lanzarle la maldición a estos. La más avanzada en Wurhame son los hombres lagarto, los enanos KCI y de ahí los elfos. Oblast oriental. Serían los seductores de Slan, es la más afeminada. Eso es cierto. Y recibí la partida muy buena. Y la campaña de los enanos del caos también es buena. Pero esa campaña no se puede hacer, eso se perdió ya, Pedro, porque como el juego ha cambiado tanto, lo han actualizado tanto, ya no se puede hacer. Vamos. Bien, ocupar. Bueno, pero ya va a ser 15 allá en México. Tregua. Ah, no quiere tregua. La elfa atacó a la guarnición porque supuestamente fueron los espíritus del bosque los que le dijeron que lo hiciera. Lo más probable es que fuera Belacor. Protectores de Barbagris, que estos son enanos. Mira, quería la paz hace unos turnos y ahora no quiere. ¿Por qué no quiere? ¿Cómo se llama este lugar? Eshiotraken. A ver. Eshiotraken o algo así. No sé cómo se pronuncia. Veamos. Es Jotraken. Menudo nombre. Siempre se puede jugar de nuevo con Drazoad, Pedro. Siempre se puede, sí. La partida con Hugo, qué buena. Sí, estuvo entretenido. Ahora sí, tregua con ellos. Tregua con los enanos, gente. Con tu experiencia, Greco, los enanos del caos son buenos en campaña. Son buenísimos. Son difíciles al principio, pero cuando le tomas ya el truco... Lo vas a disfrutar como un niño pequeño. Créeme. Vale, pues reventamos a Príncipe Demonio. Vamos a por él. Ajustada, predice. Ah, pero no tengo fragmentos ni nada de eso. A ver, ya va. Multijugador contra la IA, Hugo se las puso muy difícil. Aquí está, fragmentos. Fragmentos, dos fragmentos. Soplo de locura. Baluarte del oso. No se puede hacer. No, ya va, ¿qué estoy haciendo? Estoy cagándola. Temor a Sasqua, paso liviano. Baluarte del oso, esa es. Baluarte del oso. Entropía. Me quedo. Ah, podemos hacer una más todavía. Temor a las ascuas. Y atacamos a este cabrón. Esta batalla es difícil. A ver. Fragmentos. Greco, ¿me recomiendas que en la campaña de los enanos del caos haga un ejército fuerte y lo apoye con uno de trabajadores orcos? Casi conquista todo el mapa con ellos en tiempo récord tras un duro comienzo y finalmente estabilizar todo. Sí, te lo recomiendo, eso. Oye, es bueno. Greco, ¿para cuando sacas un directo de Roma 2? Uy, está difícil eso, Zeni. Apoyalo con hobgoblinos. Está difícil. Pero bueno. Mira, ya sé que ponerle fragmentos. Está difícil porque tenemos que hacer todo lo de Shogun y todo lo de Faraón. Y después de eso viene Atila. O sea, todavía Rome 2 va a tardarse un poquito. Y luego vendrá, ya puso la encuesta. Sí, luego, más adelante. ¿Viste la encuesta? La encuesta ahí puse de qué facción les gustaría jugar. Y por ahí Macedonia como que despunta. Fragmentos. Se la ponemos a este cabrón que es de Corne. Puño sangriento de Corne, devorador de almas. Tiene varias unidades así. También tiene una gran inmundicia. Tiflosis, entropía. Entropía. Entropía a este pana. Y al resto. Soplo de locura.
Entonces es como jugar con los Skaven, pero son tener que cuidar alimento. Jejeje, esto se va a poner bueno cuando jugué otra vez. Es mejor porque... A ver, tienes... Ve mi campaña, Car. Ve mi campaña para que veas. Tienes rutas comerciales con las que te puedes lucrar, ganas mucho dinero vendiendo esclavos o armas. Y aparte de eso, también tienes el menú para perfeccionar y confederar las otras facciones. El mundo estaba controlado por el caos. Las facciones malvadas prosperaron gracias a las armas manufacturadas en las fábricas y por la bendición de Hachu. Sí, sí. Olor a cobarde. Se lo ponemos a quién a esto. Sidred, pero de inicio porque no tengo mucha experiencia con ellos, pero sí sé que los Hobgoblins son mejores que los orcos. Ve mi campaña, para que veas cómo sufrí, cómo la cagué y después cómo rectifiqué. Anillo terrible. A estos. Los voy a tapar en mierda, gente, a estos cabrones. Nada es menor que los Skaven buenos y una cosa bretonia. Tiflosis. Aquí, tiflosis. Ah, tengo fragmentos. Mira. Le ponemos fragmentos al otro. A este también le ponemos fragmentos. Entropía. A este. Soplo de locura. Drazoat siempre fue el sapidienton. Aquí. Y soplo de locura a esto. Aunque me gustaba el tren. Los elfos oscuros son los mejores XP. También el caso de las nukes, porque tiene, bueno, tiene casi nukes, ¿no? O sea, es que hay unas unidades de artillería que disparan unas explosiones que erradican ejércitos enemigos, así como suena. Los erradican, los eliminan, los desuscriben de la vida, en nada, así, listo, bueno, se acaba. Mientras sigo ahorrando para la PC si llego a 500 doulas esta semana. Qué bueno, qué bueno. La mentira no era. A ver, secuestro el espíritu al gatete. Temor a las ascuas. No. Temor, coño, no tengo ya lo de la bruja, ¿no? Aguijón de ojo certero. Miasma de espectro. Esto es para proyectiles. Vamos a dárselo a esto. Temor a las ascuas. A esto también. Aquí hay bastante para proyectil. Ahí está para regalar. De las nudes. Sí. No, nukes. Nukes, coño. ¿Qué nudes? ¿Estás loco? ¿Qué pasó? A ver, alcance. Paso liviano. Resistencia física. Veamos. Paso liviano. Aparte de la artillería que lanza nukes, también están las habilidades de los bombardeos. Sí, he visto lo que hace la facción y todo, pero la verdad mi facción favorita del juego son los Skaven por armamento, pero estética bretonia y por jugabilidad el caos en el Warhammer 3. Te va a gustar más los enanos, Carp. Créeme. Ah, paso liviano. También da resistencia física, así que bien. Solo aproveche el bug. Tenemos las ascuas. Este último debe de ser Ovelacor o Archaon, si no, no quiero nada. No, no es Razoat. La montura de la casa con patas de pollo es genial. Sí, es brutalmente bueno. Carpero Cole, que es divertido. Aquí. Cole come soles, sí. ¿Guardamos por si acaso? Madre mía, XD. Esta batalla va a estar tremenda. Yo creo que... Que José Hernández quiere ver nudes de... ¿Cómo se llama esto? Ay, se me va el nombre, coño. Esta facción de Warhammer 40.000. ¿Cómo es la vaina? Ah, se me fue el nombre, joder. Los Tau, ¿no era? Eso. Bacala, alguien que aprecia Bretonia, jajaja, es broma, cara. Bretonia. A ver, Bretonia es interesante, ¿eh? Bretonia tiene su cosa interesante. A mí me gusta Bretonia. No diré que está entre mis favoritas ni nada por el estilo, pero tienen sus cosas, Bretonia, ¿sabes? Roma le gana a Bretonia sin pedos. Roma le gana todo. Estaba destruido y la esperanza moría entre las llamas de la industria alimentada por el poder del glorioso y cruel Hachu. Sí. Roma le gana a todo. Roma lo es todo. Roma se gana a sí misma, de hecho, también. Esto por aquí. Tenemos buen alcance aquí, pero no es lo mejor. Hagamos una línea por acá de proyectil.
Los buenos elfos. Con Cole que no urjame uno y dos, créeme que me dio un asco el personaje, que no tienes una idea, estoy harto de las batallas de emboscada. Es que las mujeres Tau son casi tan populares como los Vaporeon. A ver, necesito esto por aquí, perfecto. 4. 5. 1, 2, Adimas en 3 días me ascienden en el trabajo. ¡Qué bueno! 4, 5, 6. Roma busca 6. La perfección, si se pierde esa perfección nada vale la pena. Así es. Solo Roma destruye a Roma, frases que Constantino llevo demasiado lejos. ¡Qué bueno, Zenit! Vamos a colocar los proyectiles con artillería también, podría ser junto. Brutal, muy buena su campaña. En algún momento jugaré con Colette. ¿Cuándo? No se sabe, pero llega un momento, llegará. Que tarde o temprano jugaremos todo. Pero harán prioridades. Se jugará una cosa antes que otra. Esa es la realidad. Vamos con la casa con patas. Hasta de pollo. Estaban jodidos esos Vaporeon, se pueden ir a las ollas de los esclavos goblins. Tú, Luis, ¿por qué dices esas cosas? Para aquí, a ver. Vamos por aquí. A ver, atacamos acá arriba. Mira cómo tienen vainas así rodeándole. Es por las maldiciones. Hablando de Roma, hay un mod para este juego que da unidades de soldados romanos para los altos elfos. ¿En serio? Pero me das miedo, piensas como yo. No viene el enemigo. Hay que atraerlo. A ver. ¿Cuál es el eslabón más débil del ejército de los demonios? Los hombres bestia. A ver. No se lo digas, Carl. Veamos aquí. Esto. Joder. Tienes Lux, necesito una para ya mismito. Vinieron a saco estos malditos. Es que los que aman a esos Pokémon y antojan con ellos rayan en la Z mayúscula. Vamos para atrás. Esto también que venga por aquí. A ver. Podemos darle un regalo al enemigo. No, Carl, se me acabó la piedra bruja. Si no me crees, pregúntale a mi primo dónde está. Mariano, guárdame el secreto. A ver. Oriana. La mantícora de regalo también. No quisieron venir, ¿eh? No quisieron venir, qué malas personas. O sea, sí vinieron, perfecto, ok. Vamos por allá. La artillería que siga haciendo lo suyo. Bueno, pues de hecho algunos de los Maximus problemas de Roma fueron generales romanos traidores como Arminio. Sí. Era germano, sí, pero era romano. Ok. ¿Y el oso? Cayó el oso y no lo vi. Ya va, que ya está entretenida aquí. A ver, salimos. Me va a atacar ese demonio, parece. Sí. Que me persiga. ¿Por qué cosa hombre es débil? Cosa escaben los vence, gana su dios, cosa Sigmar la rata. Oh, vino. Esme mejor. Vino el demonio de mierda este. ¿A atacar a quién? Sigmaril, pero no es nada bonito ni blanquito el a la artillería. A ver. Atacamos acá. Veamos. Ahí. Bueno, mientras el demonio ataca a esto. Arminio lo único que hizo fue propiciar su propio asesinato. Podía vivir en una villa en alguna buena zona de Roma, pero... Sí. Eso es cierto.
Nefasto, Arminio. Vamos, vamos, vamos. Coño, me está haciendo mucho daño a esas unidades enemigas ahí. Pero muchísimo. Se creyó el salvador de su pueblo y ahí sí, ahí es como le pagaron. Mira, el elemental. Antes era Roma, solo sus generales eran aptos para enfrentar a Roma. Sí. Tú lo es curioso que vengas al Huarcame. Sí, a veces viene. Estoy preocupado. Vamos bien, vamos bien. Esto que ataque por aquí. Elemental. El buen grito, perfecto. Me encanta el elemental. El gente, pausa. El elemental mató al demonio de Corne en nada. O sea, lo escupió y ya se murió. Fue brutal. Esto por aquí. Esto por aquí, para allá. A ver. Saquemos las serpientes. Bueno, la serpiente, la. Esto de aquí. Te digo el nombre de las unidades romanas para los elfos. Pásalo. Sí. Aquí viene el más peligroso de todos. Lo vi, lo vi. Jajaja, en realidad vengo más a hablar con el Infe que a ver WH. Ese desprecio por Warhammer. Esta cosa me está incinerando. Se nota lo útil de los fragmentos. Ese demonio de Corne aguanta mucho en combate. Si no fuera por ese maleficio que le baja casi toda la vida. Ah, fue por fragmentos. El amor entre dos hombres. A ver. ¿Dónde está? Se va a morir en breve. Faraón. Faraón sin pensarlo mucho. Se murió el príncipe demonio. Hay que sacar foto de eso. Puto elemental roto, gente. El elemental está roto. A veces sufre. Pero. Desprecio, Impe, jajaja, solo es lo mío. Sí. Ya que están en oferta en Steam. Sí, en oferta. Úrjame es amor y quemar cosas. Mira, mira, mira. Y desvanecer demonios. Ok, se murió. Y no perdí nada. Pedro, a mí me gusta más el Parao, el Remaster solo se juega unas pocas veces y listo. Sí. Lo que pasa es que con el remaster, si tú ya tienes. Si ya tienes el Rome, no necesitas remaster, ¿sabes? No es malo, no me malentiendas. Pero es mejor Faraón, porque Faraón trata de una época distinta, mejor. Por eso. Al Aranimo dice que matarla. Para quemar cosas tengo que ir. Canal. Sí, a ver. Mira, el remaster es bueno porque tiene los principios del Rome 1 y del Medieval 2. Por tanto, a futuro, todavía no, pero a futuro puede que tenga muchos mods. Actualmente tiene varios mods buenos, pero tienes Rome 2, ¿sabes? Con Rome 2 no necesitas tanto ese Rome Remastered. Pero Faraón es la edad del bronce. Faraón es algo. Más, digamos, es otra época. Son otras unidades, son otros personajes históricos. Ágil, lo puedes viciar. Es más realista en muchas cosas, ¿no? Los combates. Es una experiencia totalmente nueva. El Sí de Sangre de Ferun se ve bien por los ríos de sangre. Sí. Dread, no hay nada que arda mejor que Keinan, jajajaja. Y por ahí vas a ver no mi. Es todo histórico y está en inglés, pero igualmente está el editor de nombres, el Maat de Yamarum Spartan, si viene con ambos. Pues sí. Tengo curiosidad por el Faraón. Sí, Faraón. Bueno, la batalla que va a publicar Hugo, no la que publicó hoy. La que publicó hoy es espectacular. La que va a publicar, esa es la mejor.
Ahí van a ver por qué es tan bueno. Y seguramente se lo van a comprar tras ver esa batalla. Se lo pueden comprar antes si me hacen caso a mí, ¿eh? Pero cuando vean la batalla, va a ser como que ya, sí, lo tengo que tener sí o sí. No he probado mucho el MAD, así que no conozco del todo lo que tiene. Justo tomé fotos para radios, el MAD apunta bien, aunque no es tan histórico, igual paso fotos en unos días. ¿Del faraón? Vamos. Nos guardamos en la casita, en la ciudad. Y le colocamos... célebre e intimidante. Y por acá herir. Sí, herir. Nunca uso eso, pero bueno. Ventisca tiene todo esto ya investigado. Mentor. Eso. Pero bueno, me hago uno con la fuerza, se me cuidan. Me lo puedo comprar dos veces, jaja. Si impe el radios para el parao. A mí no me gusta nada radios, pero bueno. Ya mostrarás, ya mostrarás. A ver. Espectros. Adiós, indomables. Que descanses, Scar. Vale, seguimos con retrocarga. La pelea de Wourja me la subirán así por curiosidad. Sí la subiremos. Bueno, la va a subir primero Hugo. Vale, Hugo subirá todo primero. Es para apoyar a Creerly Assembly. Es importante apoyar comprando sus juegos. Sí, sí, efectivamente. Hugo ya cambió de opinión del parao después de todo el hate que le dio al juego. Le gusta... Hugo dijo hoy que le gustaban las batallas multijugador del faraón. La campaña no tanto, pero las batallas sí le gustan, dijo. Lo dijo en su video, de hecho. Yo creo que tampoco es que ha jugado demasiado. Yo creo que tampoco es que ha jugado demasiado la campaña, probablemente pero sí. Este no está tan mal, exporto muchos modelos del Troya como cascos, lubitas y dimas. Probablemente si Hugo jugara más la campaña, si quizás jugara la campaña Pueblos del Mar, quizás le gustaría mucho más de lo que le gusta actualmente. Mira, esto lo puedo vender. Esta ciudad se la podemos vender al Imperio. Kapellburg. ¿Dónde está? Aquí está Kapellburg. Y una alianza militar. Y 10.991 por una ciudad, gente. Os considero nuestros aliados a estas horas oscuras. Claro, te estoy ayudando, cabronazo. Te vengo ayudando desde hace rato. Mira, Leones. Excelente. También nos paga 6.000. Bien. Mira qué locura esto. Unos enanos aquí. Eso debe ser obra de Senge. O el cambiante, quizás. Bueno, de Senge igualmente. Culto de Sigmar o Ciudad del Anochecer. Este mismo. A cambio de uno. Ahí con los elfos. Tienes que mapa de Troya, Greco. ¿Cómo? ¿Mapa de Troya? ¿Cómo así? Bueno, tengo el SFC con él. Claro, Pedro. Provincias, a ver. Quiero mejorar relaciones con Katai, pero está difícil. No sé por qué Katai no es más amigable conmigo, no entiendo. Tendría que mandar un ejército y fastidiarlos, ¿no? A los enemigos de ellos. Cuando tenga el Roma 2 pensaba hacer algo para apoyar a un amigo. Yo he hecho eso, yo he regalado varios juegos. Reinous es conocido por esas meinias de intercambiar asentamientos más que cualquier otro del Zen. ¿Cuál es el asentamiento que lleva a Katai? Este, o sea, la cosa esta, ¿no? Esto lleva a Katai, si no me equivoco. Campaña XD. Mar de Jade, sí. Campaña XD. Campaña XD sería una campaña con alguna facción que no me guste. Eso es muy difícil hacerlo. Una campaña XD. A ver, vamos aquí a sacar. Mira, Constantine, va a mandar a este al exilio. Mira, viejo, el coño de tu madre, te voy a mandar de exilio. Es de sabios cambiar de opinión. Podrías intentar hacerte su amigo si te da un asentamiento, véndelo a sus anteriores dueños.
Impesi ataca caravanas de KCI, mejora la relación con KCI. No, eso no tiene sentido, Dredd. Trineos de guerra ligeros. No, quiero trineos pesados. Claro, atacar. Seguro. Seguro, seguro. Ahí. Se puede teleportar también hacia KCI. Cierto, ¿verdad? Hay un bosque. Voy a mandar a Constantine. Va a ir al exilio el viejo, ¿sabes? No quiero a ese viejo religioso cerca. Vamos a mandarlo al exilio allá. Va a tener su propio lore, su arco de lore. Constantine ayudando a Katai para conseguir una alianza con ellos. Tres. A ver. Sí, es una buena idea, ¿eh? Exiliar al viejo. A ver. Esto por acá, perfecto. Es como yo le tengo tanto asco a las facciones que son religiosas. Canto purificador, no, es este. Perfecto. Bosque de grifo. Ahí estamos. Aquí todavía hay no puedo usar nada por un turno, parece, ¿no? Sí, porque ya usé uno. Porque todavía hay regiones aquí que están podridas. Hay que mejorar esto pronto. Es urgente, de hecho. Tengo que mandar unos ejércitos a luchar contra demonios al norte. Y tengo que mandar otros al sur para que estén pendientes de lo que pueda pasar. Constantine resultó ser un inútil en la defensa, así que lo enviaron muy lejos. Sí. Constantine en KCI para que vea a un verdadero dios pragmático. Sí. Pero si Voltmar es precioso. Es más, vamos a hacer una cosa. Lo vamos a mandar allá. A Katai. Porque es una idea de Boyarin el viajero, ¿sabes? Porque Boyarin es nuestro monje viajero heterodoxo. No es ortodoxo, es heterodoxo. Y por eso nos importa más Boyarin que el viejo. Y al viejo lo mandamos al coño de la madre. Y que él resuelva allá, que vea cómo hace. Va a tener que aprender a comer con palitos chinos. Por fanático. Bien. No tiene carisma. ¿Qué va a tener? El costal no tiene carisma. Está muy viejo, no se le para, está jodido. Perdió la alegría de la vida. Vamos a hacer eso. Eso va a estar guapo. Mandarlo para allá. ¿Qué quiere el enano? No, a Katai no. Yo no odio a Katai. ¿Por qué odian a Katai? Yo no odio a Katai. Yo lo que estoy diciendo es que odio a Constantine, que es un viejo religioso, y lo vamos a mandar al exilio a Katai. ¿Para qué? Para que luche por Katai y consigamos una alianza con Katai. Esa es la cosa, Artecton. Así que el viejo tiene que luchar contra el caos. Artec, porque Warhammer se trata de racismo. Pero yo no odio a Katai, ojo. Yo no odio a Katai. A mí Katai me encanta. Y en Warhammer, pues, podría ser. Sería gracioso la primer pelea de Constantine sea contra Snitch. Esa es una rata, ¿no? ¿Quién es ese? Snitch, ¿quién es Snitch? A ver. Yunques de los enanos. Ritos de hielo. ¿Y esto por qué no lo puedo desbloquear? Ah, gobierno gospodar. Reduce la posibilidad de que haya una plaga. Ah, mira, aquí está. Coste de construcción menos 25 para edificio de arboleda consagrada. Vamos con eso. Veamos si Katai aún sobrevive. Sí, sobrevive. Son fuertes. Son muy fuertes. Cosar acorazados. Guardia del zar. No. Mejor pongamos un elemental, podría ser. Un elemental. Vamos a darle cosas del bosque. Vamos a darle unas de proyectiles. Unas tres de proyectiles. El maestro de la muerte es Nietzsche, el ninja emboscador que puede hacer emboscada al 75% de éxito y que sus tropas asesinas son horribles. El clan Echin, sí, ya. Ya sé cuál es. A ver. Que seguramente a Carl le gusta. A ver, vamos a darle una bruja. Una bruja esta, Valentina de la Oblast. Y le damos también una doncella de hielo, pero de la tempestad podría ser, ¿sí? Fiodoria Utishto. Excelente. Viento cortante.
Ah, está aquí. No. Ahí. Ahora sí. Y este. Perfecto. Vamos al sur con estos ejércitos. Los malditos Hattori en rata. Los Hattori Hanzo rata, sí. Mira, hay enemigos por acá, ojo. Todavía tiene una plaga. Sí, todavía tiene una plaga. La madre. Que si llega Nipan, el clan Sin se debe ir hacia Nipan. No he usado todavía a los dos compadres estos. Vamos a avanzar por aquí. Ya, pero cuidado. El modo eso. Que vaya con el campamento. Veamos. Torlana Liacopa. Tenemos infantería. Nos falta una de estas. Quizás un par de estos para que sea un poquito más barato. Rattorianzo. Y le ponemos, aparte de esto, nada más. Una. Puede ser una hechicera. No, ya tenemos. Una bruja Ungol podría ser. Bruja Ungol. Sí. No, no hay disponible. Bueno, puede ser, pero otra. Saber de las bestias. Daria Ivanovich. Esta. Y estaríamos completos ya con ese ejército. Perfecto. Voy en el viajero. Bueno, aquí no hace falta dar esta vuelta. Vamos por otro lado. Fíjate que ahora los vampiros están un poco reducidos respecto al imperio. El imperio ha recobrado su poder. No del todo, pero va ahí intentándolo. Va poco a poco. Así que, muy bien. Y bueno, Boyarín ahora tendría que venir hacia acá. Tendría que dar la vuelta a esta zona. Perfecto. Veamos. Mejoremos esto. Caldero maldito. Greco, tienes todos los DLC de Warhammer y señores de Total War Access. Eso es correcto. Que las unidades Essin con el clan Essin ganan mucha penetración de armadura y fuerza de arma cuando emboscan y siempre emboscan. A ver, yo no quiero, no tengo intención de luchar directamente contra las ratas ahora. Con Boyarin. Porque sé que va a pasar eso. Lo que quiero hacer es irme por los demonios. Pero es probable que tengamos que enfrentarnos a las ratas en el camino. Pero me gustaría ir contra los demonios. Porque es como que lo mejor, ¿no? Atacar ese punto allí. Además podríamos lanzar las purificaciones. Podríamos hacer otras cositas interesantes. Por eso es que tengo esa intención tanto de ir para allá. Y así conseguimos la alianza. A veces Katai pierde una ciudad, un punto de la gran muralla. Y lo podemos recuperar. Y se lo damos de vuelta. Y así nos va a querer, nos va a amar y nos va a hacer la alianza. Que la idea ni siquiera es quedarnos con territorio alguno. Solamente andar por ahí luchando. Vamos a ser, de alguna manera, mercenarios de Katai. O sea, Constant el exiliado se volverá un mercenario de Katai. Esa es la mejor manera de definirlo. Va a vender sus servicios al gran imperio de Katai. Y mediante eso, vamos a conseguir la alianza. Y con alianza la baratija para hacer maldiciones o bendiciones de acuerdo a lo que a la mecánica de la abueleta. Bien, vamos a avanzar con este ejército. Vamos a hacer que venga para Mordain. Y este otro ya casi está listo. Perfecto, metemos aquí. Vamos. Creo que metí en el pantano. Sí, metí en el pantano, joder. Ahí, perfecto. Salimos del pantano. La abuela que avanza ahora para acá. Ya casi está curada. Casi. Entrenamos más hechiceras. ¿Y esta fuerza cuánto le falta? Le falta poco. Hay que empezar a atacar esa zona. Y aquí hay un peligro, pero un peligro menor. Muy menor. Bien. Boyarin quizá lo reemplace en la gran ortodoxia muy pronto. ¿A quién? Al viejo, pues sí.
Y reparamos la... reparamos el man que... el mal que hizo Constantine por ser un fanático de mierda. Ahí. Excelente. Bien. Vamos a colocarnos ahora... la vaina. Vamos a colocarnos ahora... un dragón. Dragón de escarcha. Y nos quedaría espacio para colocarnos más tropas, pero de infantería. Infantería barata. Infantería barata ahí para que haga lo suyo. Veamos. Esto lo construimos. Canto purificador. Vamos a purificar esta zona de acá. El castillo. Sí. Esto mismo que vamos a purificar. Ahí. Perfecto. Y luego purificamos el resto. Más bien el de hecho, que hizo sus antecesores, ya que él es solo el resultado de ese adoctrinamiento. También. Él es por todos los seguidores de Tal quemados por Constantine. Ah, quemó adoradores de otros dioses. Veamos. Estoy pensando incluso mandar otro ejército hacia el sur, ¿sabes? Para cuando luchemos contra los vampiros. Porque los vampiros son bien fáciles de derrotar ahora mismo, porque están concentrados. Fíjate, aquí tiene una pelota de ejércitos. ¿Qué enfermedad es esta? ¿Qué enfermedad es esta? La abuela quizá intente hacer lo mismo con las doncellas de hielo, ya que se dice que fue una en sus mejores años. Convertirlas. Reconvertirlas. No, no, la abuela entiende que ella es una anomalía. Y deja las doncellas de hielo tal cual están. A las otras. Y ella se rejuvenece a sí misma, ¿no? Con magias y demás. ¿Para qué convertir a otros que sean poderosos como ella, no? Mejor que se quede así, ella sola y ya. Yuri también ha viajado bastante por el mundo. Yuri va a seguir viajando hacia el norte. Vamos a explorar la zona norte de los fiordos y demás, del caos. Vamos a dar la vuelta ahora. Ya lo verán. Como todo buen héroe de la religión fanático, quemo seguidores de Tal del mismo modo que Volkmar hizo con seguidores de Alric y de Ursul. No se sabe qué pasó, pero ella se decepcionó de sus enseñanzas o doctrinas. Sí. ¿Tienes endgames activados en algún turno? No, nunca los pongo, Artecton. No me gustan. Prefiero la experiencia clásica de avanzar y conquistar. Mira, batalla aquí contra estos. Coño, este es el ejército que tenía estos cabronazos. A ver, me piro un poco. Ese de Festus. Es un general de él. ¿Qué quiere...? Ah, lo mismo, guerra contra Malakith. Pero pagan menos ahora por la guerra con Malakith. Yo estoy muy orgulloso de esta campaña. Porque es una campaña que me ha salido muy bien. Mira, cayó esto. La pirámide la tomó alguien. Es una campaña que me salió muy bien, digamos, en el plano geopolítico, si se quiere, porque logré mi objetivo de que los elfos se expandieran por Nagaroth y así tener que desentenderme yo de Malakith. Por eso. Tempestad, hielo, tempestad, hielo. Perfecto. Esta señora que vaya para acá. Es que tiene muchos ejércitos, Vlad. Sí. Sí, así es. Vamos a colocarle acá. Así de los mejores. Y aquí. Mata vampiros. Ulrika la mata vampiros. Coño, pero es que yo quisiera atacar de uno y no puedo. Modo emboscada. A ver si sale. Doriana Liakova,
que se quede aquí para que tome esta zona del mapa. Este ejército que avance hacia hasta esta frontera podría ser. Para que así tome Krugenhain. Ha sido una gran campaña en el aspecto de ayudar a los buenos y conseguimos a dos de los tres lords legendarios de Kislev. Sí. Conseguimos a Constantine y a Katarin. Sería una jovencita fría pero idealista que vio una invasión del caos o las injusticias y corruptelas de las facciones kislevitas. Las corruptelas. Nos faltan las corruptelas. A ver, esto que avance lo más rápido. Vasalisa va a venir hacia el castillo. Entonces, cuando hagamos la guerra contra los vampiros, vamos a entrar por Krugenhain. Hacia aquí. Y luego, desde acá, entraremos hacia el fuerte Overstreet. Y, claro, faltaría esta parte de acá. Para eso, el ejército tendría que dar la vuelta. El otro tendría que venir por acá. Aunque, aún así, van a faltar más tropas. Probablemente haga ejércitos más baratos para que complementen aquello. Es posible. Mira, ahí está el degenerado llegando a la otra ciudad. Están tratando de conquistar territorio débil, por eso se viene por mar. Más la magia de tempestad que la de hielo. A mí igual. Una lástima no haber tenido a Boris, es un personaje muy bueno. Sigmarín y sí. Lo otro sería hacer que apareciera, pero es muy difícil. Por lo que yo he visto, es muy difícil hacer que una facción destruida aparezca. A ver. Santuario Cristal, eso. Chanchullos. Veamos. Madre Ostanquia contra el degenerado. La IA está viniendo ya con varios ejércitos, ¿viste? Está viniendo con dos juntos para tratar así de... Madre Ostanquia se rejuvenece, pero no al punto de ser como Morati. Ese es Sigval, se huyó. El ultra peinado de Sigval. Sigo con una peste. Veamos, ¿qué más? Toriana. Toriana es como Oriana, pero con una T delante. A ver. Avanzamos para acá. Perfecto, tenemos marca de maldición de Aquelarre. A ver. Podríamos hacer algo interesante con esto. Tendrá que ser un ejército en tierra. Cuesta mucho hacer que reaparezca Boris por donde inicia y demás. Sí. Porque está en medio del caos. Veamos. ¿Por qué no puedo colocar esto? Sigval del más afeminado, jajaja. Directamente no envejece, pero tampoco se ve de 16 años. Do not test me, repellent fool. No entiendo. Ya, chicos, que estoy tratando de comprender por qué no me deja hacer esto. Marca maldición de Aquelarre. Ocasión de mi... Territorio enemigo. La disformidad y sobre eso podrías territorio. Usar Umad que te deje usar a los señores legendarios que mandaron de sabático. Sí. ¿Cómo se usa esto, Dredd? Estoy un poco fastidiado porque no sé cómo se usa. Potenciado. Da igual como... A ver. No, esto no me dice nada. Eres un niño malo, malo, vete a tu casa ahora mismo, diría la abuela dándole sus escobazos al Sigval. Ok, hay que seleccionar al ejército. Primero, ¿no? Ese hechizo funciona solo cuando están en su territorio. Con razón. Con razón, con razón, vale. Ahora sí. Esa era la razón por la que no andaba. Vale. Pues será. Gracias por quitarme del error, Dredd. A ver, vamos a mejorar esto por acá. Empezamos turno. Tengo que hacer maldiciones, no he hecho. Tengo un buen rato sin hacer maldiciones. Ya, pero esa era la razón, con razón. Yo estoy tratando, nada. Imposible. Va a ser muy útil ese hechizo cuando nos invada el caos. Y estemos ahí vueltos locos sin saber qué hacer y cómo hacer.
Va a ser muy útil. Es una buena forma de fastidiar a los invasores. Sí, precisamente. Evitar que se junten, ¿no? Que hagan eso del niño rata de avanzar con tres ejércitos juntos. Es ideal. Es genial. Bueno, ya estamos en un punto de no retorno. Ahora estamos avanzando contra el caos. En la primera campaña que hice con Ostankia era diferente. Veníamos por mar, veníamos desde Nagaroth por mar conquistando al caos. Aquí es diferente, aquí lo estamos haciendo desde Kislev mismo. Y mucho mejor porque tenemos todas las unidades de Kislev y aparte las unidades nuevas. Mañana, Artecton. A ver, mañana toca. ¿Cuándo harás directo de Parao? Mañana toca eso. En la tardecita. Vigor perfecto. Mejores espadas. Hechicera. Indesmoralizable. Bien. Credo devoto. Vamos a hacer esto para evitar. Para quienes viven tan cerca de los desiertos del caos, esta clase de ceremonias son cruciales para que la pérfida corrupción de los ruinosos no infecte ni perturbe la tierra. Eso mismo vamos a hacer. Sí. A ver. Mira, comerciamos con el culto de Sigmar. Excelente. Acceso militar con estos enanos. El Imperio de Occidente dejó una batalla muy guapa para el siguiente capítulo. El Imperio de Occidente. Sí, pero eso todavía falta. Porque quiero centrarme con Faraón y con Shogun, Mariano. Ya luego veremos ese tema. ¿Vendrá? Sí, vendrá. ¿Cuándo? No se sabe. Porque primero estamos centrados con Shogun y Faraón. Bueno. Batalla contra la facción de Slanesh. Se retiran. Qué cobardes. No resulta placentero para ellos la batalla. Así que se retiran. Qué cagada. He sido bueno que resistieran. A ver, por aquí. Tenía ganas de ver a la Zarina en combate. Yo también, créeme que estaba buscando eso precisamente, combatir contra estos malditos. Mi problema es esto, esa pelota que se formó aquí. Es molesto. A ver. Está bien, pero esperemos llegar a Constantinopla para Semana Santa como el año pasado. sería bueno, sí. Ahí. Una campaña con la Zarina. No. Estamos aquí bien. Con el DLC nuevo. XD. Ah. Problema tengo aquí grande, ¿eh? Bueno, pero tengo ataque relámpago, así que tampoco me puede atacar todo junto a la vez. Alerta. Esto. Solo contigo, Greco, y con el Kai me veo sus videos completos. Muy buen contenido, amigo. Muchas gracias, Artecton. A ver, pues tienes que verte el video de Hugo, el de hoy y los otros que se va a subir esta semana. Él va a subir videos en los que participé, como estoy haciendo batallas con él. Fragmentos. La Semana Santa tiene una sola cosa buena, que durante esa semana se prepara la fanesca que ya se acerca y la estoy saboreando. Comidica, claro, la comidica siempre es bienvenida. La buena comidica. Bien. Perfecto. Seguimos con las plagas, joder, qué cagada. A ver, Gotrek, te vamos a dar un ejército de estos fulanos, unos trineos y más infantería. Le faltaría una hechicera también, ¿no? Sí. Le haría falta una buena hechicera. A ver. No le he usado, joder, pobre Gotrek. Lo tengo ahí olvidado. A ver, Tempestad, sí, es lo mejor. Tempestad. Y Bruja Ungol. Lushta Orozco, maestro de armas, gran determinación. Esto es mejor. Inmune a la psicología. Perfecto.
Vamos bien. Y aquí, bueno, ni modo. Asediemos. Yo pensaba hacer la emboscada y tal, pero... A ver si el imperio viene y me ayuda, sería buenísimo, ya que está cerca. Defender. Claro, que defienda mi unidad. Pobre Gotrek no lo quiere. No he tenido tiempo de ver qué hago con él. Estoy pensando que tengo que tener más ejércitos aquí. Voy a hacer ejércitos baratos para cuando toque la guerra contra los vampiros de nuevo. Baratos con las unidades nuevas de... del juego. Con unidades que pueden prenderle fuego a los edificios donde la artillería no llegue, donde veas una cruz meterle fuego. Sí. Esto. Vamos bien, gente, vamos bien. Este que se quede aquí. Canalizando magia. Eso, que analice magia. Constantine ya podría moverse, de hecho. ¿Qué onda esto? No tiene guerra con nadie, pero... A ver. Tú no puedes estar aquí, cabrón. No me fío de él. Ni un poco. Guerreros Kislevitas y Axina es un combo brutal. ¿Y esta facción dónde está? ¿Dónde está esa facción, gente? Esa facción de hombres bestia. Una vez más me necesitan para reclutar y para luchar. Sí, volviste, Mariano. Pero vas a luchar esta vez. Solamente que vas a hacer luchar con unidades baratas. Taurox está vivo. Sí. Pero no sabemos dónde, ese es el drama. Algo me dice que está en Lustria. Por ahí tendrá que tener alguna mierda de estas de él, ¿no? Un nido, ¿no? Un criadero, no sé cómo coño se llama. ¿Cómo se llama? La locura esta que ponen ellos. La manada, ¿no? El pilar de la manada, eso. Criadero, dije yo. El criadero. Suena cute el criadero. Ah, yo sabía esa vaina, ¿viste? Ajá, y ataque relámpago, no pasó nada con ataque relámpago. Yo sabía que me iban a tratar de atacar así entre varios. Es que la IA es la IA, ¿no? La IA hace eso siempre. ¿Y qué pasó con ataque relámpago? ¿No se supone que debería funcionar? Que debería ser que luches contra uno nada más y luego el otro. Vale, aquí, bueno, es que maldito Festus. ¿Cómo puede estar vivo ese bovino? No hay ningún pilar del rebaño en Lustria, se notaría con un rojo intenso y una zona devastada. Voy a hacer algo. ¿Sigo vivo o me mandaron a la disformidad? Sigues vivo. Para dormir. Dormir. Déjalo. Vamos acá, vamos a traer esta fuerza. ¿Para qué? Para acabar con Festus. Vamos a ir a por Festus. Y atacamos al degenerado. Bueno, no es el degenerado precisamente, pero tenemos a la Sarina. Y vamos a hacer la típica masacre con la... con el trineo, gente. El trineo de la Sarina. Casi son las 2 de la mañana. Vamos a hacer esta batalla y ya. ¿Vale? Así que... va a estar interesante. Ni siquiera gasté maldiciones ni nada, porque es que me decía que era victoria decisiva. O sea, tiene mucho bárbaro y Nurglete. O sea, tiene muchas unidades de mierda. Tiene unidades sin experiencia, así que yo creo que les podemos arrasar con relativa facilidad. A destacar defendiéndose. Tú no eres mi padre para darme órdenes. Bien. Mira, van a llegar refuerzos por el flanco, por el flanco atrás. Bien, veamos. El enemigo llega por aquí, los refuerzos. Bueno, son 4 unidades de mierda. Le podríamos dar la ventaja de que se reúnan. Esto por acá. Soy el apotecario K. El apotecario. A ver, 6. Este por aquí. 7.
Este por acá. 8. 1. 2. 3. 4. Falta un 5. Este va a ser 5. Y yo soy discípulo del primer condenado del maestro oscuro. Ahí avanzamos. Va a tratar de replegarse para recibir los refuerzos. Esa es prioridad de la IA, recibir refuerzo. Cohetes cortesía del imperio. A dormir o con mis poderes peto el juego XD. Peto el juego. Ya casi terminamos, ya casi terminamos. A ver. La IA es creyente, la IA cree que va a hacer algo. Yo aún no soy digno de estar al lado de la waifu Katarina. ¿Cómo es la vaina? Vamos por aquí. Ok, perfecto. Ahí los empantanamos. Perfecto, perfecto. Vamos bien, vamos bien, vamos muy bien. Ese para allá al flanco. Ahí los atravesamos. Atacamos aquí. Vamos. Ahí, 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 los pillamos. Ah, que me quieren empantanar. Vale. Me quieren empantanar, chicos, ese es su propósito. No lo cumplen, evidentemente. Puto torrete asqueroso. Bien. Aún no marco. Esto por acá. Ahí, bien. ¿Qué pasó aquí? Ah, no, va bien, perfecto. Ya están jodidos los enemigos. Cuidado con la hechicera. Impe, cuidado el fuego amigo de la artillería. Cierto. Bien. Oye, me estoy dando cuenta que Katarina no tiene elemental. Vamos. Ok. Las elfas aquí. Eso. Hay que se congelen. La artillería no hace daño, o si no, pregúntale a todas las ratas usadas para maximizar el daño de la bomba de Ikit Flow. Deshonra. Desgracia. Desgracia. Llegaron enemigos por aquí. Mira qué bonitos. Vienen a morir. Vienen enemigos por acá. Pero estos okay. Kislev no plagas caben. Sí. Vamos allá. Ah, murió la abuela, la otra abuela, la hechicera, joder. Espero que esté herida y no haya muerto. Ahí, ahí, ahí. Puto árbol resistente. ¿Y el resto? ¿Qué, por qué se fueron para allá? Coño, hay un dragón persiguiendo a esas unidades. Es lo mismo, pero con 20 centímetros más de altura. Vamos. Por aquí. El dragón que se encarga del mierda ese. Del bárbaro.
Y Katarin que vaya por el resto. ¿Cuánto lleva Katarin? Lleva... Coño, ¿en serio? Lleva 28, no puede ser. No me lo creo. La artillería que apunte más lejos. Que apunte allá, para que no dispare aquí a mis tropas. Vamos a ver. Ahí. 23 centímetros, Kar. Vamos. Ahí los pillamos. Los pillamos. Bien. Ya se murieron. Casi, ah, casi, casi. Casi se mueren. Les toca fusilada. Ahí. Ya ves, entonces son 3 centímetros más los cuales puedes sacrificar con bombas. No alcanza a llegar. Se jodieron, se jodieron. Pero queda una unidad todavía por ahí dando vueltas. No, ya no. Ya no, quedaba. Me da miedo haber perdido la bruja, joder. Carlos Rojos son los enanos del caos, no Kislev. 41 hicimos, qué poco hicimos. Bueno, lo que más hizo fue la artillería y la caballería. Fíjate, la caballería, bueno, contra los nurgletes seguramente, 174, 76. 48, las hermanas hicieron 46, 44. Las tropas de disparo 104, 112. Sí, lo de disparo se lucieron. Fue una batalla decorativa, digamos. Pero lamento lo de la vieja esta. Y Katarin necesita un elemental. Siento que necesita un elemental para que esté completa. Probablemente trate de hacer un ejército pequeñito para que acompañe a Katarin. Igualmente uno para que acompañe a la abuela y que esos ejércitos pequeñitos vayan con la artillería. Para que ellas puedan centrarse más en otras cosas, ¿no? En infantería, caballería, hechicería, ¿no? Y eso. Pues creo que es lo ideal, ¿no? Y así tenemos siempre uno cerca, pero más enfocado para asedios. Sí, perdimos a la vieja esta. ¡Qué vaina! ¡Qué vaina! Y tiene que haber sido por fuego, amigo. Más que por otra cosa. Lamentable. Ah, mira, está herido. Vale, perfecto. Sí, porque tiene buen nivel. Está herida. Perfecto. Bueno. Vamos a colocarle habilidades. Oficial de intendencia. ¿Cuánto falta para sacar a la bruja un gol? Suele funcionar 19 unidades de pequeños Grom. Pero... hablemos de Bretonia. Pero... ay, no me acuerdo cómo es la cosa aquí. No sé si va a salir... en el, creo que va a salir por ahí la bruja, ¿no? No me acuerdo. Bueno, me retiro con la abuela. En su lugar un elemental. No, no, hay que tener una bruja. Tiene que haber una bruja, un gol sí o sí. Porque tienen buenas habilidades. Y hemos hecho buena dupla con Katarin y la abuelita. Vale, mejoramos esto. Este que aguante aquí, que ya vienen los refuerzos. Van a hacer estos los refuerzos, excelente. Va a tardar unos 2 turnos en llegar, más o menos. Sí, 2 turnos en llegar. Vamos a hacer que canalice magia. Aquí. La ciudad más cercana a donde cayó. Perfecto, entonces me aguanto. ¿Cuánto tiempo tarda? 3 turnos, ¿no? Algo así, si no me equivoco. 4. No recuerdo bien. Este que sigue canalizando magia allí, está bien. A ver. Vamos a colocar fragmentos. Mucho fragmento, soplo de locura. Supongo que Mariano tenga un personaje que acompañe a Katarina. Baluarte del oso. Mariano
tiene otra función ahora mismo. Mariano tiene la función de reclutar un ejército que sea principalmente... Entonces, buenas noches, Greco. Vale, Sani. 3 o 4 turnos. Unidades baratas, ¿vale? Ese es el propósito de Mariano, reclutar unidades baratas por aquí. ¿Para qué? Para que ataquen a los vampiros llegado el momento. Ese es el objetivo de él. Quitamos esto de aquí. Bien. Perfecto. Acá mejoramos. Mejoramos este de acá. Y aquí algo para más dinero, sí. Sabastra, sí, perfecto. Y chicos, lo dejamos acá. Estamos bien así como vamos. Ha sido una campaña muy interesante, pero vamos a seguir mañana. Porque es tarde ya, son, van a ser las 2 de la mañana. Esto es como mi límite. Yo a esta hora debería ya irme a dormir, ¿no? Entonces eso es lo que voy a hacer. Vamos a guardar, por cierto. Guardamos. Soy reclutador de unidades baratas que enviar al matadero. Eres reclutador de unidades baratas. No siempre de baratas, ¿sabes? Porque también reclutaste unidades caras. Pero tu propósito ahora va a ser hacer un ejército de unidades baratas, alguna que otra cara, y a partir de ahí atacar a los vampiros. Pero vas a atacar a los vampiros en ciudades pequeñas. Vas a ganar experiencia y después vas a ser muy fuerte. Entonces, la idea es que no te mueras, ¿no? Que no te mueras pronto. Pero bueno, ya tendremos ocasión de verte en acción. Así dale, que bueno. Gracias. Muchísimas gracias a todos. Artecton, cuando te vuelva a ver mañana en directo de Warhammer, te pongo tu nombre a algún general, ¿vale? A un Druchina por ahí, a alguien. Ahí lo veremos. Y bueno, lo dicho, nos vemos próximamente con más. Que los dioses estén con todos ustedes. Feliz noche y que descansen. Nos vemos. Un gusto como siempre acompañarle.